I guess frustrated, disappointed with the result. Yeah, we wanted to win. We knew we needed it, and so you know it's unfortunate, and it is what it is. Are you optimistic that San Jose can still make it to the playoffs? You know, until it's absolutely impossible, then we'll chalk it up. But you know, it is what it is. San Jose has a crucial game on Wednesday against Heredia from Guatemala. From your point of view, will it be a really tough game to win on Wednesday, or you guys know what to do to win the 3 points on Wednesday? It's going to be a very tough game. We know that we need a win to go through them, and so we're going to give everything we have and fire a heck to try to get 3 points there. Víctor, hablando del partido, ¿cuál un partido emocionante jugado el tú a tú frente a Galaxy? Sí, lastimadamente no se pudo ganar, creo que fue un buen gol. Pero bueno, tenemos que desayunarse, a seguir trabajando y bueno, ahora a despedirnos bien el sábado. Tienen dos partidos muy importantes, miércoles enfrentar a Heredia por la Copa Champions y luego el sábado cerrar en casa frente a Dallas. Sí, sin duda alguna, creo que tenemos dos partidos en casa, creo que hay que terminar de la mejor manera. Creo que ganando contra Heredia clasificamos la siguiente ronda. Y bueno, a despedirlo el sábado de la afición, pues entonces vamos a trabajar para bueno, para sacar los resultados. Este equipo muestra que tiene un equipo que juega en conjunto y que trata de buscar y meterse en los playoffs, Víctor. Sí, seguro. En los últimos partidos creo que se ha buscado eso, jugar con unidad, jugar por el equipo, y eso es rescatable, pues. Lastimosamente dejamos ir puntos que hoy por hoy no están empezando. ¿Cómo te has sentido en este equipo, Víctor, ya después de dos temporadas? ¿Cómo ves el futuro de esta liga aquí en Estados Unidos? No, muy bien, creo que el equipo me ha tratado muy bien. Esperamos seguir aquí, seguir haciendo de la mejor manera posible y trabajar fuerte, trabajar, porque bueno, vienen meses que bueno, uno tiene que estar bien para el Mundial, y entonces en ese aspecto buscar la continuidad y esperamos seguir acá, Dios primero. Hablando ya de selección nacional, contento por haber alcanzado la clasificación, Víctor. Sí, la verdad que es una bendición de Dios, gracias a Dios que se nos dio esa clasificación. Ahora, como te digo, trabajar fuerte, porque bueno, nadie asegura que vamos a estar en el Mundial, simplemente el trabajo diario nos va a dar la pauta de que sí nos van a tomar en cuenta. Primero Dios, que todo nos salga bien, ahora en adelante, y bueno, vamos a seguir trabajando. Si nos pudieras compartir un poco, ¿cómo se vivió el vestidor después de haber estado en la clasificación allá en Jamaica? No, la verdad, una alegría enorme. Creo que, como te repito, creo que la base del éxito, la base de la clasificación, creo que ha sido la hermandad que hemos tenido durante todo el proceso en la selección, y creo que felicitar a los compañeros, me siento muy orgulloso de mi selección. Y bueno, ahora seguir trabajando, porque bueno, nos vienen partidos amistosos que en verdad que son muy buenos. Y esto también sigue abriendo la puerta para que Honduras siga exportando jugadores al extranjero, y eso ayuda cuando conforma la selección nacional, que alcanza un buen nivel, ¿no? Sí, seguro. Creo que los ojos ya los ojos están puestos en Honduras, y esa es la base de venir a esta liga, pues, a abrir la puerta a los demás compatriotas. Víctor, gracias. Saludo final para la gente que le va a San José y a los hondureños que viven aquí en Los Ángeles. No, bueno, gracias por el apoyo y que Dios los bendiga. Jaime, háblanos del partido complicado, ¿no? Jugado el tú a tú. Sí, un partido muy complicado, un partido bastante difícil debido a que ellos en los últimos minutos se nos vinieron más que con fútbol, con necesidad y con ganas, ¿verdad? Ellos están muy necesitados por sumar de a tres, y son partidos que así como los tienes en 0-0, puedes perderlo. Así que para mí, bueno, el punto no se desprecia, hubiéramos querido ganar, por supuesto, era la mentalidad, pero bueno, seguir la batalla. ¿Te gusta esa clase de partido donde fue exigido constantemente? son buenos, pero no tanto. Tener a todos ellos dentro del área, pero tengo que reconocer que mi equipo en verdad corrió. Hoy fue un partido en donde mi equipo estuvo los dientes apretados y se puso el saco, como decimos, el overall, ¿verdad? Tocó defender y lo hicieron muy bien. Con este punto, casi Galaxy está en los playoffs, pero tiene un partido todavía con Seattle. ¿Cómo cerrarán ese partido el próximo fin de semana? Bueno, no queremos ir al repechaje, así que tenemos que ir a ganarlo. ¿Saldrán con todo a sacar los 3 puntos o a...? Tengo que ver bien la tabla, pero el Galaxy siempre sale a proponer. Eso me he dado cuenta. Sí, claro que sí. Gracias, Jaime. Bueno.